Buenas, y vamos a ver cómo se juega a Azul Vitrales de Sintra, un juego que acaba de traer Asmodee en castellano, de 2 a 4 jugadores, de 8 años en adelante, y partidas de entre 30 y 45 minutos de duración. Vamos a ver los componentes, la preparación de la partida, cómo se juega y una partida. Lo primero que haremos será colocar los expositores de fábrica en el centro de la mesa. Los expositores tienen dos lados, este es su lado normal y este es el lado para daltónicos. Luego al final del vídeo explicamos este lado. En partidas a dos jugadores pondremos 5 expositores formando un círculo. En partidas a 3 jugadores pondremos 7. Y en partidas a 4 jugadores pondremos 9, que son todos. Ahora a cada jugador le damos un tablero de su color. Este tablero tiene dos caras, el lado A y el lado B, que se diferencian en la manera de puntuar al final de la partida. Podemos ponerlos por el lado que queramos, pero todos los jugadores tendrán que jugar por el mismo lado. Ahora, a cada jugador le damos todas sus tiras de patrón. Cada uno las baraja y ojo que están por ambos lados, así que barajarlas también intentando cambiarle los sentidos. Y se colocan aleatoriamente delante del tablero del jugador encajándolo con él. Ahora, hay una restricción. Cada jugador tiene una tira donde hay dos fichas comodín, que son estas. Pues bien, esta es la única cara que no puede salir. Por lo tanto, si en la preparación inicial no sale, simplemente le daremos la vuelta. Ahora cada jugador coloca su vidriero en el patrón más a la izquierda. Ahora ponemos a un lado de la mesa el tablero de puntuación. Y ponemos un cubito de cada jugador en el espacio cero del track y un cubito en la primera casilla de este contador. Ahora sacamos 5 cristales, uno de cada color, y aleatoriamente los ponemos en las casillas 2 a 6. Y el resto de cristales los metemos en la bolsa. Sacamos uno al azar y lo colocamos en la ronda 1. Ahora cogemos al azar cristales de la bolsa y colocamos 4 en cada uno de los expositores, quedando algo tal que así. Ahora cogemos la torre de cristal y la dejamos a un lado. Le damos la ficha de jugador inicial a un jugador. Y una vez hecho esto ya estamos preparados para jugar a Azul Vitrales de Sintra. Artesanos vidrieros de todo el mundo, bienvenidos a Sintra. ¿Quién utilizará mejor los cristales de vitral para decorar las ventanas de palacio? Este juego tiene 6 rondas, que vienen determinadas en el tablero de puntuación. En cada ronda tenemos dos fases, una fase de acciones de los jugadores y una fase de preparación para la siguiente ronda. Y una vez que se terminan las 6 rondas, se termina la partida, pasamos a una pequeñita fase de puntuación final. Y al final el jugador con más puntos gana. En la fase de acciones los jugadores se van turnando, haciendo cada uno una única acción, a elegir entre dos acciones disponibles. Una es coger cristales y la otra es volver con el vidriero. Vamos a ver ambas. En el turno del primer jugador siempre cogerá su ficha de jugador inicial y la dejará en el medio de la mesa entre todos los expositores de fábrica. Primera opción, coger cristales. Para coger cristales simplemente tenemos que seleccionar un color, bien sea de un expositor de fábrica o bien sea del centro de los expositores. Si conocéis azul, funciona exactamente igual. Para coger un color de un expositor, primero seleccionaremos un color, por ejemplo el rosa, cogeremos todas las fichas de ese color, absolutamente todas, estamos obligados a coger todas, y el resto las mandaremos al centro. Para coger fichas del centro, pues simplemente seleccionaremos un color de fichas que haya en el centro. Cogeremos todas las fichas de ese color, también estamos obligados a coger todas, y si somos el primero que coge del centro, nos llevaremos además la ficha de jugador inicial. Y siempre que nos llevemos la ficha de jugador inicial, bajaremos un espacio en el track de cristales rotos. Una vez que hemos robado nuestros cristales, ya sea de un expositor o del centro, tenemos que colocarlos en un patrón, pero solamente en un patrón, no podemos dividirlos. Yo, por ejemplo, no puedo poner uno aquí y otro aquí. Todos los cristales que hayas robado los tendrás que poner en el mismo patrón. Por supuesto, los cristales tienen que ir en sus colores correspondientes, salvo para los espacios de comodín que puedes poner cualquier color de cristal. Y por último, la última restricción es que no puedes colocar cristales detrás de tu vidriero. Si, por ejemplo, tu vidriero está aquí, al coger estos dos cristales no podrías colocarlos aquí porque está a la izquierda de tu vidriero. Solamente puedes poner en el patrón en el que está tu vidriero o en los posteriores, es decir, los que están a su derecha. Así que en este ejemplo, estos cristales, que son rosas, yo podría ponerlos aquí o aquí. Y si los pongo en un patrón en el que no está mi vidriero, inmediatamente moveré mi vidriero a ese patrón. Si cuando vayamos a colocar cristales no nos cupieran todos los cristales en el patrón donde queremos poner los cristales, tendremos que descartar todos los cristales que nos sobren, es decir, mandarlos a la torre de cristal. Y por cada cristal que hayamos descartado, es decir, por cada cristal que hayamos roto, bajamos un espacio. Si en cualquier momento de la partida llegamos al último espacio
Inmediatamente nos quitaremos 18 puntos y volveremos a empezar. Si al colocar los cristales provoca que se llene el patrón, es decir, que estén los 5 cristales sobre él, inmediatamente se puntúa el patrón, teniendo que seguir una serie de pasos. Primero, miraremos la ronda actual, en este caso es la 1, y miraremos el color del cristal que hay en ella, en este caso el rosa. Y miraremos si nos coincide en color alguno de los cristales del patrón que estamos puntuando. En este ejemplo, nos coinciden 3 cristales. Pues ganaremos un punto por cada cristal del mismo color que el de la ronda actual. En este ejemplo, 3 cristales. Y por lo tanto, 3 puntos que nos subimos inmediatamente. Una vez hecho eso, sacaremos todos nuestros cristales y nos quedaremos con uno el que nosotros queramos. Si todavía no tenemos ningún cristal aquí, el que nos hemos quedado lo pondremos en esta zona, la de la flecha, e inmediatamente haremos lo que pone aquí, que siempre es darle la vuelta al patrón, así que lo colocamos y le damos la vuelta. Y los otros 4 cristales los mandamos a la torre de cristal, es decir, al descarte. La segunda vez que completemos un patrón de una fila, colocaremos el cristal en esta zona, y al colocarlo, inmediatamente eliminaremos, es decir, quitaremos de la partida el patrón, porque cada patrón solamente podemos puntuarlo un máximo de 2 veces. Por último, puntuaremos el patrón en sí. Para ello, primero ganaremos tantos puntos como nos diga ese patrón, en este ejemplo 2, que también nos subimos inmediatamente. Y por último, si el patrón que estamos puntuando, ahora imaginar que estamos puntuando este patrón porque lo acabamos de completar y le acabamos de dar la vuelta, puntuaremos, aparte de los puntos del patrón, todos los patrones que tengan al menos un cristal en ellos. Así, en este ejemplo, si acabo de rellenar este patrón, he colocado aquí mi cristal, le he dado la vuelta, ganaré 2 puntos por este, más 1 punto por tener al menos un cristal aquí, más 2 puntos por tener al menos un cristal aquí. Este no me da puntos porque no tiene ningún cristal, y estos no me dan puntos porque están a la izquierda del patrón que estoy puntuando. Es decir, puntúo mi patrón más todos los que tengan al menos un cristal y estén a la derecha. Y una vez hecho eso, se acaba mi turno. Recapitulamos. Si decidimos que en nuestro turno robamos cristales, primero robamos cristales, bien sean de un expositor o del centro. Elegimos un color y cogemos absolutamente todas las fichas de ese color que hayan. Si cogemos del centro y todavía está la ficha de jugador inicial, nos la llevamos y bajamos un espacio en el marcador de cristales rotos. Segundo, colocamos nuestros cristales en un patrón donde esté nuestro vidriero o a su derecha. En este ejemplo, podemos colocarlos aquí. Si al ir a colocar cristales nos sobraran y no pudiéramos colocar más, los llevaremos al descarte y bajaremos un espacio por cada cristal roto. Tercero, vemos a ver si puntuamos, es decir, vemos a ver si hemos completado el patrón. Si lo hemos completado, primero miramos si algún color coincide con el de la ronda actual. En caso afirmativo, un punto por cada color coincidente. Descartamos 4, nos quedamos con 1. Y lo ponemos en el primer espacio si todavía no hay ninguno, dándole la vuelta al patrón, o en el segundo espacio si ya hubiera uno, eliminando, sacando de la partida ese patrón y puntuando por el patrón que hemos completado más todos los que estén a su derecha y tengan al menos un cristal en él. Y ya está, esa es la opción número 1 que podemos hacer en este turno: robar cristales, colocarlos y puntuar si procede. La otra opción que tenemos es mover a nuestro vidriero. Para moverlo simplemente lo tendremos que llevar obligatoriamente al patrón más a la izquierda de los que hayan disponibles. En este ejemplo, como ya no tengo este, este es el que está más a la izquierda y ya está, ese sería el turno. Le tocaría el turno al siguiente jugador. Pero ojo, no podemos elegir esta opción si ya estamos en el espacio más a la izquierda. Si ya estamos en el espacio más a la izquierda, estaremos obligados a robar cristales, aunque no queramos o aunque no nos venga bien. Y ya está, así los jugadores se irán turnando haciendo cada uno una opción, robar cristales y ponerlos y puntuar si procede, o mover a su vidriero, hasta que ya no quede ningún cristal, ni en los expositores ni en el centro, momento en el que pasamos a la fase 2, que es prepararnos para la ronda siguiente. Para ello, simplemente, primero descartaremos el cristal de la ronda actual, así iremos contando las rondas, sabremos cuál es el siguiente cristal que nos puntúa y veremos cuánto nos queda para el final de la partida. Y rellenaremos los expositores con nuevos cristales de la bolsa. Si la bolsa en cualquier momento se vaciara, cogeremos las fichas descartadas de la torre de cristal y las pondremos dentro de la bolsa. Y en el raro caso de que no queden fichas ni descartadas ni en la bolsa, pues simplemente llenaremos todos los expositores que podamos y ya está, y seguiremos jugando. Y ya está, y se acabaría la ronda y empezaría la siguiente ronda. Y vuelta a empezar, empezando por el jugador inicial, este dejaría aquí su ficha y comenzaría a jugar haciendo una acción.
y así irían los jugadores en sentido horario todo el rato. Y una vez terminada la partida, es decir, en el momento en el que termina la ronda 6, pasamos a una fase de puntuación, que será distinta dependiendo si tenemos el tablero por el lado A o el tablero por el lado B. Lado A, ¿cómo se puntúa? Primero, nos tenemos que fijar en estos símbolos de aquí. Como veis, cada símbolo está en medio de dos arcos. Esto lo que simboliza es que son grupos de cuatro. Esto es un grupo, esto otro y esto otro. Dependiendo de cuántos cristales tengamos en cada grupo, puntuaremos más o menos puntos. Si no tenemos ningún cristal en un grupo o tenemos solamente un cristal, no nos llevaremos ningún punto. Si tenemos dos cristales en un grupo, nos llevaremos 3 puntos. Si tenemos 3 cristales, puntuaremos 6 puntos. Y si tenemos los 4 cristales, puntuaremos 10 puntos. Y ya está, el jugador con más puntos gana. En caso de empate, de entre los empatados ganará el que haya roto menos cristales. Y si siguen empatados, pues los empatados ganan. Ahora vamos a ver cómo se puntúa por el lado B, que también es muy sencillo. Primero, miramos a ver cuántas filas, cuántos arcos tenemos completos. En este caso tenemos 1, 2 y 3. Ahora miraremos el color que más predomina, en este ejemplo el amarillo, que son 4 fichas. Pues simplemente multiplicamos las filas completadas por el número de fichas predominantes, siendo 3 por 4, 12 puntos, y eso es lo que puntuamos. Y el desempate es exactamente igual. Y ya está, esto sería Azul Vitrales de Sintra. Este juego nos trae un modo para daltónicos, que es muy sencillito. En la preparación, los expositores los pondremos por este otro lado, procurando que siempre estén los 5 expositores que tienen cada uno una zona más oscura. Y estas zonas oscuras las pondremos mirando hacia el centro. A la hora de colocar las fichas tendremos que colocar cada una en sus espacios correspondientes, ¿vale? Cada una en su lugar. A la hora de llevar las fichas al centro, pues cuando cojamos, tenemos que dejar cada una al lado de su lugar correspondiente. Luego a la hora de colocar las fichas, pues tendremos que fijarnos en las imágenes, ¿veis? Porque cada ficha tiene una imagen determinada. Y por último, para que quede claro cuál es el color de la ficha de la ronda actual para la hora de puntuar, pondremos cualquier marcador, el que nosotros queramos, obviamente no el vidriero, ahí lo pondremos en la zona interior correspondiente. Y ya está, la verdad es que se agradece que al menos tengan estos detalles. Y como el tutorial ha sido tan cortito, vamos con una partida. Buenas, hola Javi. Hola, ¿qué tal? Vamos con la partidita de Azul Vitrales de Sintra. He dicho hola, ¿qué tal? Ya 4 o 5 veces. Sí, yo no tengo la culpa. Bueno, yo tampoco. Empezamos. Yo voy a empezar cogiendo estos 3 rosas. A ti te ha salido 2 de todo un color. Y a mí me ha salido 1, 2, 3, 4 de todo un color. Qué mala suerte tienes, porque lo que tienes por detrás, yo tengo aquí uno, otro sí, y otro. Sí, hombre, claro, pero los tienes, ¿sabes? Bueno. Tienes 2 por un lado, luego 3 por otro y yo tengo 4 y esta, aquí. Qué pringao. Y cuando le dé la vuelta que es, tendré 5. ¿Te toca? Vale, a ver. Estamos jugando con la cara A de los tableros, la puntuación final. No he fijado dónde estaba yo ahora mismo. Sí. Bueno, me voy a llevar estas. Wow, es que te lo has llevado todo. Te lo has llevado tú todo. Sí. Pues mira, me voy a llevar este, venga. Y lo pongo aquí. Vale, pues yo me voy a llevar estos dos. Eran más que... yo lo sabía. Yo lo sabía. Este. ¿Puedo poner mi bárbaro en vez de este? No. Yo pondría mi bárbara, mola más. Lo sé. Venga, voy a seguir con esto. Vale. Pues yo me voy a llevar este azul. Este juego se me da fatal. ¿Azul? Pero fatal. Fatal. Todo lo que el otro se me da algo mejor, este se me da como el culo. Hala, llévate un negativo. Toma, ya te lo voy quitando. Sí, es que estoy decidiendo qué negativo me llevo. A ver, este me lo he llevado ya. Pues... sí, ya te lo he quitado. Visto lo visto, me voy a llevar los azules, yo pienso. Muy bien. Hombre, es que también están ahí los naranjas, pero... uf, los naranjas son 4 y los azules también es lo mismo. Me llevo los... bueno, no es lo mismo. Los naranjas están abajo y arriba. Y ahora no voy a cumplir por naranjas. No cumplo por naranjas tampoco, serían... 4, 5... no, no cumplo por naranjas ni para atrás. Pues nada, me quedo con este. Vale. Pues yo... es que su cuadro no es muy tentador. Sí, me lo llevo. Te
Te llevas esos cuatro naranjas para allá. Sí, para acá. No puedo cogerlo. Te toca. Pues... mira que bien. Uf, hay blanco también. Me voy a llevar el rosa. Pues yo vuelvo. Te toca. ¿Qué quieres? ¿Blanco o amarillo? Qué tontería. Yo me parece que lo que voy a hacer es volver. Porque me da igual cuál me des. No. Bueno, en verdad no me da igual. Y tú vas a coger el amarillo, así que... por joder me voy a llevar el amarillo. Será cabrón. Vengo aquí. Y me llevo el amarillo. Bueno. Yo te cojo el blanco obligatoriamente. Muchas gracias. De nada. Eres súper buena persona. Sí. Venga, quita sus naranjas de ahí. Sí. El sus, que son caramelos. Son sus. Son caramelos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Hala! Empiezas. ¡Qué bárbaro! ¿Qué tienes el jugador inicial? ¡Qué bárbaro! Deja la fichita de jugador inicial. Toma, me llevo estos dos. Uy. Vale. ¡Qué bárbaro! Pues yo... vaya mierda ha salido, ¿no? Sí, un poco mierdoso ha sido así. Pero me da igual. ¡Me da igual! ¿Vale? Vale. Me voy a llevar este. Me lo voy a poner... tiene la gracia en el culo. Vale. Uy, venga. Ya me estoy acercando. Me voy a llevar el del suelo. Oh. Te lo quito, ¿vale? Sí. Pues yo voy a cumplir. Si no te importa, voy a cumplir aquí. Aunque sea una mierdosa. Aunque sea una mierdosa. Me llevo dos puntetes más uno del amarillo, más tres. Tres del amarillo porque tienes tres amarillos. Ah, perdón, sí, que no... 5 puntos en total. Que no sé por qué me ciego yo siempre con estas cosas. 5 puntetes, serán los únicos que sume, pero bueno. Ahí lo verás. Pues me toca... perdón, me he puesto aquí, pero bueno, me muevo aquí. Es ahora mismo... y esta vez he empezado en cero, ¿no? Sí, que la última vez en el azul empecé en uno, en vez de en cero. Vuelvo. En la partida. Yo también voy a volver. Espérate, sí, voy a volver. Vale, ¿qué pasa? Llevo este. Pero mira que eres desgraciada, ¿eh? ¿Qué? Mira que eres desgraciada. Mira que eres, ¿eh? No he hecho nada. Vaya que sí ha hecho. Vale, pues... mira que eres, ¿eh? Qué bien, me llevo el blanco. Mira que eres, yo me voy a llevar el blanco. Espérate, porque ahora te vas a llevar... ah, bueno, te vas a llevar los naranjas. Yo seguro, vaya. Obvio. Vale. ¿Dónde lo he puesto? Vengo aquí. No sé dónde lo he puesto. Creo que aquí. Y me llevo los naranjas. Que los pongo, no los voy a poner, porque son los 5. Me llevo los azules. Ah, espérate, que a este le das la tú la vuelta, no. No le he dado yo la vuelta. No, no le he dado la vuelta. Aquí, todo blanco. Y estos naranjas, los tengo aquí los 5. Pongo uno aquí y son 2 y 2, 4. 4 puntos para ti. Me quedo, estoy a 9. Le das la vuelta, sí, a tu ficha. Voy. Yo me cojo estos 3 azules. Rompo uno, ay, porque no me caben. Y me bajo uno aquí. Y quita el sus amarillo porque nos vamos de ronda. Zurzan a la ronda. Pero ya. ¡Zurzan a la ronda! ¡Zurce! Vale, me toca. ¡Zurces! ¡Ronda! Pues yo me vuelvo. ¿Sí? Yo perdón, también me voy a volver. Sí, sí, me vuelvo. Yo también me voy a volver. Vale, pues me yo toca. Voy a coger... voy a coger este amarillo. Ah, muy bien. Y completo esto, que son 4 puntos más 4 por los rosas, 8 puntos. 5, 6, 7, 8. Y me pongo este rosito. Pues aquí. Yo hago más de lo mismo, esto, ¿vale? Esto es un descarte. Uf. Y le doy la vuelta a mi vidriera. Aquí está el rollo. Que me da igual, que voy a coger el rosa. Lo pongo aquí. Y ahora me hago 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
Muy bien. Tú, no sé dónde estabas. Yo tenía 8 puntos. Tú tenías 9 o 10. Yo estaba en 9, creo. Vale. ¿Qué he hecho ahora? Ya no me acuerdo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12. Me voy a 19 y me cuento 2. No. ¿Correcto? Sí. Unido. Vale, pues me toca. Pues me voy a coger esto... En serio, me gustaría que pusieran todos los números. Me suena más fácil que toda esa mierda. Venga, pues me pongo estos dos amarillos aquí. Pues muy bien, que lo veo. Ah, y a esto no le he dado la vuelta, espérame. Y puntúa. Tengo que estar pendiente porque al final verás tú que no. Tres puntos, nada más. Oh, madre mía, no me esperaba esos colores. Madre mía. No me lo esperaba. Te toca. No me lo esperaba. Qué malos colores. Qué malos colores. Qué malo. A ver, tengo o naranja o amarillo o verde. Si no quiero el negativo. Naranja es que hay tres, es que vaya tela. El amarillo, bueno. Podría funcionar el amarillo. Es que tienen que ser tres naranjas, de verdad. No pueden ser menos. Bueno, mira, me voy a llevar el negativo. Pues no quiero tres naranjas. Es lo mismo. Es lo mismo. Uf, que va, que va. Venga, vamos a hacer eso. ¿Qué haces? ¿Por qué coges dos colores distintos? Porque soy disléxico. Ah. A ver, soy, ¿cómo se dice? Me quito el punto, ¿no? Sí. Bajas en la escalera de cristales rotos. Vale, me toca. Vaya basura que acabo de hacer ahí, pero bueno. Vaya basura acá. Te toca. Me voy a llevar esas azules que hay ahí. Pues muy bien que lo veo. Visto lo visto. Pues llévatelos. Pues yo me llevo este naranja y puntúo. Y puntúo 2 puntos nada más. Madre mía, estoy que me salgo. Vaya, pero tú ¿dónde te quedas? No hagas esas pues cosas, por favor. Sé. Vamos a ponerlo como lo pongo yo en el cuadrito. Calla ya. Claro, es que a mí me gusta saber la ventaja que pueda llevar porque sé que voy a perder, pero por lo menos durante la partida me emociono. A ver, ese rosita no me parece mal. Pero es verdad que los blancos también me molan. Voy a cogerme los blancos. Porque me molan. Muy bien, pues yo me voy a coger. Ahí lo llevas. En verdad tenía que haberlos puesto. Bueno, da igual. Este rosa, te toca. Opciones. Ninguna opción más que volverme. Me vuelvo. Vale. Venga, te hago el favor. Sí, gracias. De nada. Le agradezco. Me llevo el amarillo. Muy bien. Le agradezco. Este se tira. Ponemos nueva. Esto. Vale, pero falta uno aquí. Viene ya. Ah, ya está. Empiezo. Empiezas. Le agradezco. A ver, es que aquí está el rollo. Estoy jugando como el culo. Aquí está el rollo, que me voy a pasar directamente porque hay un azul suelto y es el que necesito, pero me jode un montón. Pero bueno, porque estamos en azul. Sí. Voy a montar este aquí, con mi muñequito aquí. Y entonces son 1, 2, 3, 4, 5 y 3, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿verdad? A ver, ¿cuál es? ¿Este? Pues 3 y 5, 8, 9, sí, 12. Pues digo, me voy al 31 y me cuento 2, 1 y 2. Pues yo me vuelvo para y atrás. Me dejo este aquí y me quito toda esta mierda aquí. Venga, me vuelvo para atrás, te toca. Te vuelves para atrás. Ay, espérate que no le da la vuelta. Le estoy dando la vuelta a todo, pero verás tú que en algún momento se me olvida. Y la voy a liar. Hombre, este no me molesta. No me molesta. Me voy a llevar estos dos. Vale. Podía haberme llevado a los otros, ¿verdad? Bueno, lo siento. No lo he pensado. Vale, pues... He fastidiado. Y además sin querer. ¿Ves tú? Calla ya.
Calla ya, ¿por qué? Pues entonces, para que me muevo. Venga, cojo dos amarillos. Y completa. Y completo esta vidriera, que son pues 3 puntos, 4, 5. Dejo uno aquí y me deja el blanquito. El blanquito no me deja el amarillo. Y te toca. No hay azules. Me hubiera molado un azul. Sí, a mí también. ¿Me voy a llevar otra vez el negativo, en serio? Oh, qué pena. Carámbanos. Bueno, es lo que me toca. ¿Qué remedio? Me lo bajo ya. Aquí. Y aquí. Pues yo me voy a llevar... ¡Rayos y retruécanos! ¡Rayos y retruécanos! No quiero eso... ¡Rayos y retruécanos! ¿Has visto qué vidriera más bonita estamos haciendo? Son bonitas, ¿eh? Preciosas. Hombre. Vale. O sea, así que no puedo llevarme esa. Rayos y retruécanos. Caramba. Venga, me llevo este blanco, te toca. Vale. O me llevo el rosa este y cumplo. Que esas tampoco me vendrían mal. Pero me voy a llevar el rosa. Y voy a cumplir con el rosa también. Contaba con que hicieras eso. Y son 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Correcto, 2, 4, 6, 8, 9. Entonces ahora me voy a dejar este y esto ya lo tengo que eliminar. Sí. Y yo me cojo los amarillos. Mientras yo coloco. Voy a poner. Dale la vuelta a mi cosa de esa. Voy. Perfecto. Vamos allá. Sano y salvo. Vuelta no. Sí, lo tienes que quitar, perdón. Hecho, te toca. Yo estoy aquí. Sí. Pues me voy a llevar los morados, eso, los rosas. Muy bien. Porque es que. No sé. Me llevo los rositas. Y aquí te los pongo. Me llevo el blanco. Te toca. Me voy a quitar dos puntos, por lo que veo. Me toca quitarme dos puntos. Tenía que haber escogido primero el blanco y tú te llevarías los rosas. Me tendría lo mismo, ¿no? Creo que tendría las mismas. Así que... ¿Te quitas dos puntos entonces? Sí, llevo dos en la mano. Vale, bueno, dos puntos no, es decir, baja dos espacios. Vale, sí. Pues... Siguiente ronda. Madre mía, qué mal voy. Pues yo estoy en menos 8. Estoy a menos 8. ¿Estás a menos 8? Creo que para que el descarte, que hay que rellenar ya. Bueno. Toma. Por lo menos es mejor que el otro. Eso lo han arreglado. Sí, sí. Antes había que estar cogiendo la pieza para echarla en la bolsa. Vale. Pues empiezas. ¿Qué putada más grande tengo aquí? Ah, tengo dos rosas. Y ya no puntúan por rosas. Se ve gilipollas. Me tengo que mover. Venga, ah, espérate. Atrás. No, no tengo por qué. Hay un blanquete. Hay un blanquete. ¿Qué puntúas? Pues puntúo 1, 2, 3 y 4 nada más. Muy bien. 4 mierdas. Mientras puntúa, tú haces esto, yo me voy a coger este naranja y puntúo. Y son 5, 6, 7, 7. 2, 5, 7. Me molaría un montón. ¿Has hecho eso? ¿Has? No le da la vuelta, no le da la vuelta. ¡Ah! Pero no era darle la vuelta. No he dejado el cosa este aquí. Pues toma. Es que no lo sé. Es que no lo sé, creo que no. Creo que no lo he dejado. ¡Eh! ¡Uno mío! Creo que no lo he dejado. Pues te digo ahora mismo, ¿cuántos hay? No, sí, sí, sí lo he dejado porque tengo esto aquí, que esto lo he hecho antes. Vale. Sí lo he dejado. Creo que sí, vaya. Pues te toca. Aún así, como es lo que más me fastidia, pues lo dejaremos así. Blancos hay un porrón, pero no quiero blancos, me voy a mover. Pues yo también me voy a mover. Ah, me han bajado sí, el negativo. ¿Esto por qué lo tengo yo aquí? Ah, porque no lo he soltado. Ah, ¿y quién ha cogido a de centro? No, nadie todavía. Ah, vale, pues te toca. Hay que ver que está la cosa...
complicada. Me la juego, venga. Me voy a venir aquí. Vale. Voy a coger estas dos y lo voy a poner aquí y cumplo. Muy bien. Y hago uno y cumplo y son 2, 3, 4 y 5 nada más. Vale, dale la vuelta que no se te olvide. Bueno, bueno. Pues mira que lo estoy diciendo, que se me olvida, que se me va a olvidar y al final ha habido ahí un lapsus. Ahí va. Bueno, amarillito es para ti. Te toca. Creo que lo que vamos a hacer... Uf. Es que ya he visto lo visto. Está la cosa tensa. Está la cosa muy tensa. Me voy a llevar estos dos azules. Vale. Está la cosa muy tensa, porque eso ya no lo puedo sumar. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Qué mal. Eso ya no lo puedo sumar. Qué mal, pero es que lo hago yo, luego te voy a dar un montón de puntos. Hay que joderse. Qué bien te ha salido. Que me ha salido bien. Vaya. Si tú lo dices. Sí, hijo, sí. Bueno, ya me llevo este. He hecho uno para abajo y ahora pues voy a tener que puntuar ya los blancos y colobarme. Y además bajamos uno porque rompo un cristal blanco. Y los puntúo, o sea que los dejo aquí, son blancos así que no me dan nada. 3, 4, 5, 6, 7 puntos. 5 más 2, 7 y fuera. Te toca. Pues hija, no sé lo que has visto tú, que me ha salido tan bien, pero vale. No, ya, hombre, porque te lo he quitado yo, no por otra cosa. Ah, pues entonces no me digas que me ha salido tan bien. Mira, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dos rosas. Me pongo dos rosas. ¿Te toca? Pues yo me voy a mover. Pues yo también y te quedan los amarillos. Me los quedo, ya. No tengo problema. Pues que yo no los quiero. A ver, espérate. Espérate, 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 espérate. ¿Qué viene? ¿Naranja? No, vienen blancos, blanco, ¿no? Vienen blancos. Bueno, mientras él pone, yo voy preparando. ¿Me llevo un negativo? ¿Me llevo un negativo? Bueno, no, cuando él termine. ¿Me llevo un negativo? Que no vea lo que estoy poniendo. Madre mía, qué mal voy. ¿Me llevo un negativo? No, no me lo voy a llevar. No, creo que no merece la pena llevarse un negativo ahora mismo. Y ahora empiezas tú, dices, ¿no? Yes. Pues tírale. Pues última ronda. Pues... Y esa blancos. Voy a coger estos dos azules, te toca. ¡Qué puñeta! ¡Qué puñeta! Pues lo dicho, me llevo este. Vale. Me toca. Pues me voy a llevar este naranja. Y puntúo esta, que son 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 puntos. 3, 13, casi nada. 14, 15, 16. Casi nada. Y ya lo quito, te toca. ¿Y ya has llevado tú eso? Sí, pero ya lo bajé. Te lo has bajado de allí, ¿no? Este rondo no he cogido. ¿Y por qué lo tienes tú allí? No sé. Vale. Pues yo me voy a llevar el amarillo. ¿Por qué no lo he dejado? Y el amarillo son 3 y 3, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Mierda. 13. 13, que me sumo aquí. 1, 2, 3 y me voy al 65, pero 4, uno menos. Y le doy la vuelta a esto. Que salga buena, que salga buena, que salga buena. Bueno, no, no, tengo, no puedo tener queja. Esos son 3 puntos. No puedo tener queja. No interesa. No me perdón. Me vengo aquí, bajo este, pierdo uno y puntúo este, que son dos... Cuatro. Cuatro puntazos, madre mía. Uno, dos, tres y cuatro. Estamos perdidos. No lo tengo yo tan claro. ¿Y este lo se pira? A ver.
Buah, es que voy a demasiado. Si hago eso, voy a demasiado. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Vale. Pero, vale, y eso, vale. ¿Me puede salir? Si yo no pierdo 4 puntacos. Cuatro puntacos. ¿Saldría rentable? No, no me saldría nada rentable. Bueno, este te lo vas llevando. Sí. Y yo te lo voy bajando. ¿Tienes prisa? No, pero para que no se nos olvide. Guau, wow, qué va. No me sale nada rentable. Pero nada rentable. Me voy a venir aquí. No. Pues nada, ya está. Ya me dejo de tontería. Me vengo aquí y te doy ahí. Vale. Y me pondré estos. ¿Qué remedio? Muy bien. Me toca. Uf. Claro, ya me has puteado eso. Eso también. ¿Qué te putea el qué? Eso también. Bueno, pues me vengo aquí, me cojo este, este me baja uno. Y puntúas. Y puntúo 2, 4 puntos. Bueno. ¡Qué partida más desastrosa! Yo me voy a coger los 2 rositas estas. Y hago algo. ¿Te imaginas que al final me sale la cosa medianamente bien? Sí, gracias por dejarme las rosas. Ya, lo sé. A ver, que no, que son 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8, ¿no? Sí. Yo me vengo aquí y me cojo los 2 naranjas. Me quito todo esto. Te toca. Me quito, a ver. Y me quito esto aquí. Y me toca. ¡Buah! Ah, que me tengo que llevar eso sí o sí. O volver. Tú puntúas. Tú ya tienes unos cuantos punticos ahí. Si te lo dejo a ti, te lleva un S. No sé, tú volverías también, quizás. Y a mí no me sale rentable, ¿verdad? No, no me sale nada rentable. Voy a volver. Para usted. Lo más inteligente. Y para usted. Bájame una porque rompo uno. Y me llevo 2 puntos. ¿Cómo te gusta romper los cristales? No, si esto en verdad lo comido por los servidos, lo vas a poner uno ahí y ya está. Pues sale. Y vale, se acabó. Vamos a contar puntos. 2, 4, 6, 7. 2 puntos yo. Pues nunca extras. Me acuerdo de esto, siempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues 3 puntos. Nunca me acuerdo de esto. Ahora, esto. Nunca me acuerdo. 3 son 6 puntos. 6 más 10, 16. Nada. 16 más 3, 19. 20 menos 1. De esta manera ya me ha ganado. Yo llevo 6. No, 3 son, sí, son 6. 6. Más 3, 9. 9. Más 6, 15. Y más 3, 18. 18. Pues 20 menos 2, 18. Y ya está. ¿Qué más? Está, ¿no? ¡Oh, he ganado! ¡Un chocolate! ¡Se me da fatal! ¡La primera vez que gano! ¡Tío, ha sido horrible! ¡La primera vez que gano! Bueno, ya sabéis lo que no hay que hacer en este juego. Y nada más, esto es Azul Vitales de Sintra. Espero que os haya gustado el vídeo. Si encontréis algún error, lo dejaré como siempre en la descripción, así que miradla. Muchas gracias por el vídeo y un saludo. ¡Adiós! ¡Adiós! Creo que no he hecho trampa. O por lo menos si he hecho algo mal ha sido para fastidiarme. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta porque eso me ayuda mucho. Y si te gusta el canal, suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. ¡Adiós!